Hola a todos, este vídeo está dedicado al transformador de HV, al transformador de high voltage, de alta tensión, del horno microondas. En otros vídeos ya he comprobado el bobinado primario y el secundario de baja tensión y el secundario de alta tensión. Hemos visto la resistencia de dichos bobinados. Pues en este caso vamos a aplicarle voltaje y vamos a comprobar lo que se puede hasta cierto punto comprobar con polímetro. Lo que más o menos podemos comprobar con detector de presencia de tensión, ya que medir exactamente el voltaje que tiene el bobinado de alta tensión no os lo aconsejo y es sumamente peligroso, ya que el voltaje que puede haber en el mismo entre el polo de salida y la carcasa metálica del transformador podemos llegar a los 4.000 voltios o más. Hay que tener en cuenta que el condensador del horno microondas funciona a 2.000-2.100 voltios, puede aguantar. Y está rectificada la tensión que le llega a él mediante un diodo. Por lo tanto, lo que saca el transformador puede ser perfectamente el doble o más. Pues nada, no me enrollo con ese tema y vamos a ver la prueba. Lo dicho, el bobinado de alta tensión no podemos comprobarlo en ningún momento con un polímetro. Olvidaros de meter el polímetro entre la chapa metálica y el terminal, ya que debido a este elevado voltaje, lo que vais a hacer va a ser matar el polímetro, quedaros sin polímetro. Eso si el mismo no explota ya directamente. Pues bien, lo que sí que podemos comprobar es qué tensión tenemos a la salida de dicho transformador y con detectores de presencia de tensión comprobar si está funcionando el bobinado de alta tensión. Si hemos medido la resistencia, pues los mismos van a estar funcionando. Tengo aquí montado un transformador pequeñito de 12 voltios de salida para que podamos hacer una pequeña comparativa y vamos a ver el funcionamiento del mismo. Pues bien, alimento la entrada del transformador pequeño de 12 voltios. Vamos a medir que veamos que tengamos tensión de entrada. Tal como veis, tenemos 236 voltios. Y a la salida, en este transformador, tenemos 11 voltios, 11-12 voltios. Pues bien, vamos a comparar con el detector de presencia de tensión. Si nosotros lo acercamos, vemos que a 1 centímetro aproximadamente ya detecta la fase. Y según nos acercamos a la carcasa metálica del transformador, lo dicho, 1 centímetro aproximadamente. Claro que el bobinado realmente no lo estamos comprobando. Lo que nos está detectando el detector de presencia de tensión es la fase que llega al transformador. Tanto con uno, vamos a hacer la comparativa con otros. Este es un poco más sensible. Y a algo más de distancia ya detecta. Y este otro, pues lo mismo. También es más sensible y detecta a un poco más de distancia. Tal como veis. Pues bien, quitamos este de en medio y vamos a comprobar el de microondas, que sería este. Lo primero, para comprobar el del microondas, en el momento que vosotros alimentáis el bobinado de entrada, le dais tensión, vais a oír el zumbido que provoca el transformador, el zumbido que emite. Antes de nada, para no cortar luego, voy a dejar conectadas las puntas de el bobinado secundario, el bobinado de baja tensión. Lo dejaremos el polímetro en la escala de 20 voltios en alterna. Y lo dicho, en el momento que nosotros alimentamos el transformador, ya oiremos el zumbido del mismo. Ahora oímos los aparatos, los vamos a alejar más todavía. Seguimos oyéndolos. Sigue detectando a bastante distancia. Y tal como oís, el zumbido que provoca la bobina del transformador. Por lo tanto, la misma está funcionando. Lo dejamos conectado y vemos que el bobinado secundario de baja tensión de salida tiene 3,30 voltios. Otra prueba que podemos hacer para detectar si el transformador está funcionando, tanto en los pequeños como en el grande, es utilizar un imán. Si es un imán de los de máxima imantación, de los de neodimio y demás, va a ser mucho mejor, pero si no, pues un imán típico de puerta de armario de la cocina nos sirve igualmente. En el momento que nosotros tenemos cogido el imán y lo acercamos al transformador,
vamos a notar la vibración que genera el transformador. Directamente lo vamos a notar vibrar en la mano. Por lo tanto, con eso podemos saber si el bobinado primario, el de entrada, está funcionando. Eso más que nada si no tenemos un polímetro o no tenemos un detector de presencia de tensión. Pues bien, hecha esta pequeña puntualización que creo que puede seros de ayuda, vemos el bobinado secundario de baja tensión que está funcionando y vamos a comprobar el primario, perdón, el secundario de alta tensión. He colocado un regla para que veamos la medida y ya, por ejemplo, un detector de presencia de tensión a más de 15 centímetros, como es este el caso, ya está detectando presencia de tensión. En este caso estaba detectando por la inducción del otro cableado. Aquí lo tenemos. A 10 centímetros ya estamos detectando presencia de tensión. Si nos acercáramos más, pues igual, la detectaríamos. Si probamos con los otros detectores que tenemos, para hacer una pequeña comparativa, con este otro, cuando no detecta, está en azul. En el momento que empieza a detectar, empieza a pasar a rojo. Y tal como veis, a más de 15 centímetros ya está detectando una pequeña tensión. Según nos acercamos, pues sigue detectando más todavía. Y al último, para hacer la comparativa, este es excesivamente sensible. Este a más de 30 centímetros ya pita, tal como veis, y según nos acercamos al bobinado, pita. Por lo tanto, los detectores de presencia de tensión nos pueden ser de ayuda para determinar si está funcionando el bobinado secundario de alta tensión del transformador, pero no son determinantes de si está generando el voltaje que toca o no. Lo dicho, puede ser de una gran ayuda. El único bobinado secundario que podemos comprobar con polímetro es el bobinado de baja tensión. El bobinado de alta tensión no podéis comprobarlo. Tal como os comentaba en otro vídeo, si habéis tenido un rato funcionando el transformador y veis que el mismo se calienta excesivamente, este ha estado funcionando pues unos 4 o 5 minutos y ya tiene una temperatura que ronda los prácticamente 50 grados. Si vierais que el transformador con tan solo 1 o 2 minutos funcionando se calienta excesivamente y llega a echar humo, ese transformador tiene los bobinados dañados. Es lo que he comentado ya en otros vídeos anteriores. En este caso, lo dicho, se ha calentado, pero no se calienta hasta un nivel bastante drástico. Espero que esta prueba de los comprobadores de presencia de tensión os haya sido de ayuda. Según el que tengáis, pues detectaréis a más distancia o a menos distancia el bobinado de alta tensión del transformador. Y nada, lo dicho, que os sirva de ayuda, que os sirva de cultura general. Un saludo para todos.